sanar mi tierra. Dame la esperanza. Colombia hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos. Quiero hacer un mundo de colores. Quiero mirarte, quiero acercarme al paraíso infinito, tierra inmensa. Colombia hoy se viste de blanco, un sol naciente. En octubre del año 2012, un equipo de Prensa Rural acompañó el inicio de este proceso de diálogos entre el gobierno y la insurgencia, la FAREP. Estuvimos en Oslo, conociendo la declaración política que daba comienzo a lo que iba a significar un momento de antes y después en la historia de Colombia, después de más de 60 años de guerra. Hoy estamos en La Habana. Y nos ha concedido una entrevista el referente de esta organización guerrillera con 52 años de historia que ha tomado la decisión de avanzar hacia la paz, hacia un acuerdo definitivo para lograr la superación del conflicto armado en Colombia. Nos encontramos con el comandante en jefe de la guerrilla de la FAREP, Timo León Jiménez, conocido coloquialmente también por medios y por el pueblo colombiano como Timochenko. Comandante Timo León, comandante Timochenko, no sé usted cómo se sienta más cómodo en este saludo y queremos agradecerle que haya dispuesto usted su tiempo para que los medios alternativos colombianos pudiéramos conocer de primera mano cuáles son sus observaciones, reflexiones y opiniones frente a este proceso. Le agradezco profundamente esta oportunidad que me dan de, a través de este espacio de Prensa Rural y APA, escenario que sé muy bien se lo han ganado con mucho esfuerzo y que está permitiendo que la voz de los campesinos pueda tener eco. Me parece que una muestra de que vayamos avanzando en este proceso hacia el acuerdo final, hacia la paz, a sentar las bases para construir la paz y la reconciliación en Colombia, es que este tipo de espacios ojalá se multiplicaran, se reprodujeran, para que la voz de ese sector de Colombia muy importante, y el cual ha estado como protagonista en el desarrollo de todo este conflicto, tenga la posibilidad de expresarse, que la sociedad colombiana, el mundo, conozcan los dolores de la gente del campo, que sea un espacio también donde ese sector tan importante, los campesinos, puedan ayudar a la reconciliación, decir sus verdades y plantear sus preocupaciones. Y que les permita ser partícipes y protagonistas en este proceso que no es de las FARC, que es del conjunto de la sociedad colombiana, dentro del cual se deben incluir, jugando un papel protagónico, el sector campesino. Comandante Timo León, son 52 años de historia de la FAREP. Tengo entendido que 40 años casi de su militancia en esta organización insurgente. Llevamos 5 años de haber iniciado poco más el proceso de paz entre el gobierno, bueno, 4 años el gobierno y la FARC. ¿Qué decir de lo que significa el último anuncio, el último acuerdo de cese bilateral definitivo? ¿Es un punto de no retorno? ¿Es la decisión definitiva de avanzar hacia un acuerdo de paz que culmine la guerra en Colombia? 5 años que me parece mentira. Ha sido una dinámica tan intensa en la que hemos estado inmersos todo este tiempo, resolviendo situaciones a veces bastante difíciles y complejas, encontrando a veces callejones que parecían que no tenían salida y tratando siempre de buscar con la otra parte y con el apoyo de la comunidad internacional salidas, y poco a poco se ha venido construyendo. Ya cuando uno para y se rememora, ¿verdad? 5 años es bastante tiempo y es poco tiempo a la vez. ¿Qué significó ese anuncio? La verdad se lo digo con toda sinceridad. Yo comienzo a sentir lo que ese anuncio significaba después de que se hizo. Cuando ya veo las imágenes, cuando uno ve toda la gente que nos rodeó en medio del anuncio, cuando tuvimos la posibilidad de ver esas expresiones de alegría, de felicidad, de lágrimas, de felicidad,
de una buena parte del pueblo colombiano, más las felicitaciones que nos han llegado de distintos sectores del mundo, se va uno haciendo mucho más consciente de la responsabilidad tan grande que cae en nosotros. Y la preocupación es estar a la altura de ese reto que tenemos con Colombia, con la organización. Yo me imaginaba a todos nuestros combatientes, nuestros guerrilleros, escuchando ese anuncio, y me imaginaba las reflexiones mismas que yo hice ahí cuando estaba sentado, escuchando la lectura del acuerdo, de los acuerdos que se leyeron ahí. Y yo sé que tuvo para todos, tuvo que haber sido muy emotivo, en el todo sentido. Es para nosotros, desde el punto de vista personal, todos estamos pensándolo, me incluyo yo ahí, qué va a ser de nosotros de aquí en adelante. Y estoy seguro que también todos están pensando, ¿estaremos a la altura del reto que tenemos con Colombia, con nuestros ideales, con la gente que quedó a lo largo del camino, con los fundadores de las FARC? Pero hay que estar vigilantes para que este sea el no retorno. Necesitamos mucho más acompañamiento, necesitamos mucho más apoyo, necesitamos que el conjunto de la sociedad colombiana y en este caso de los campesinos y de todos los sectores, la juventud que tiene que jugar un papel protagonista en esta construcción a que le estamos apostando, interioricen lo que aquí en La Habana se está acordando. Porque hay sectores que están tergiversando, que están distorsionando lo que aquí se está firmando, lo que aquí se ha acordado, que están jugando a matar la esperanza con el miedo. Y nosotros sabemos que jugar con el miedo es sumamente peligroso y puede ser efectivo si no le salimos al paso. Un llamado que yo haría, no dejemos matar la esperanza. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Bogotá, en la séptima con Jiménez, en el preciso lugar donde hace 66 años fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán, desatando la confrontación en Colombia, y estábamos celebrando la paz, en una pantalla gigante viendo el acto protocolario de la firma de ese acuerdo. ¿Qué decir en términos de cuál puede ser el papel de la sociedad colombiana, que más allá de ese miedo que normalmente se bombardea desde medios, desde sectores enemigos de la paz, pero a pesar de ello ha salido a la calle a respaldar este proceso? Alcancé a ver unas imágenes, y de verdad muy emotivas, muy emocionantes, y lo simbólico del sitio donde asesinaron a Gaitán, eso de un simbolismo y un significado que yo creo que de pronto no lo hemos cuantificado lo suficiente. Para mí, en lo personal, y yo creo que para todos nosotros, eso se ha convertido en un estímulo y en una señal de que vamos bien, que ese es el camino, que hay que apostarle a la paz, con todos los riesgos que tiene, son muchos. Pero, como les decía yo a los combatientes, la vida nuestra siempre, del instante en que ingresamos a la guerrilla, es de riesgos. En el combate, en la emboscada, en el asalto, cuando el avión está descargando bombas, cuando los helicópteros están cubeteando y ametrallando, ahí está siempre el riesgo, el temor a perder la vida. Aquí estamos asumiendo un riesgo más. Pero vamos a tener una ventaja, amigo, que estamos logrando, y que esa es la prenda de garantía, que logremos cohesionar la gran mayoría de la sociedad colombiana apoyada, cobijada, arropada por la comunidad internacional, para sacar adelante este sueño. Comandante, es un anhelo la paz, pero también una preocupación de sectores comprometidos en ella y del país en su conjunto, esa historia de traiciones, Guadalupe Salcedo, las amnistías de los años 50 y los posteriores bombardeos de Villarrica. Pasemos más adelante la página de lo que fueron las negociaciones de las guerrillas en los años 90, el asesinato de Carlos Pizarro, el genocidio contra la Unión Patriótica, que es un tema que está en la memoria viva del pueblo colombiano. Son temas no para generar temor y preocupación, sino quizá que invitan a hacer una reflexión sobre cómo los acuerdos específicamente pueden ayudar a garantizar que no vuelva a haber esa situación de violencia contra los hombres y mujeres
que deciden andar hacia La Paz? En una de las primeras entrevistas que di yo en el marco de este proceso, que me preguntaban de cuáles eran los temores que yo tenía, yo hablaba de eso, de la carga histórica que uno tiene encima, al tener en cuenta todo esto que usted relata, pero también el fracaso que fueron los acuerdos de la Uribe, después el intento que hicimos con César Gaviria, que culminó con el bombardeo a Casa Verde el 9 de abril, cuando... 9 de diciembre de 1990. Cuando se estaba la constituyente, el fracaso igual, cuando los diálogos del Caguán, que fueron fruto de la terquedad de la clase dirigente colombiana, en función de no abrir los espacios que es necesario abrir para de verdad construir la paz en Colombia. Porque es que si no ampliamos el espacio democrático, si no resolvemos las cosas fundamentales que están afectando al campesino y que han generado este conflicto, recuerde que este conflicto, en el fondo de este conflicto está el problema de la tierra. Si no se toman unas medidas mínimas en función de eso, va a ser muy difícil consolidar la paz. Lo que hemos encontrado en Santos y el sector que él representa, independientemente de las pujas que se van a diario en la mesa, es que, y lo reflejan los acuerdos, es que sí hay voluntad. Que hemos logrado que el poder formal y el poder real en Colombia y le estén apostando a abrir esas compuertas, con muchos temores, lógico. Así como nosotros salimos con muchos temores, yo lo entiendo, los temores que ellos también tienen. Pero estamos poniendo por delante un fin principal: Colombia, su país, sus habitantes y las futuras generaciones. Que al fin y al cabo estas bases que estamos sentando para construir ese gran sueño va a ser para que lo disfruten las generaciones que vienen atrás de nosotros. Porque no es cierto tampoco, y esa expectativa no hay que generarla, de que el día que logremos el acuerdo final, ya, quedamos en paz. No, ahí es donde vienen los retos grandes, ahí es donde vienen los riesgos grandes también. Porque yo lo insisto y lo repito cada vez que tengo la oportunidad, nosotros tenemos que lograr un acuerdo de paz que deje sembradas las semillas para construir esa paz, para que el árbol de la paz florezca. No podemos dejar semillas que vayan a reproducir nuevamente el conflicto. Los campesinos del Nordeste y Bajo Cauca antioqueño están en un campamento de refugio humanitario en Puerto López, en la zona cercana a Caucasia, en rechazo a las acciones paramilitares. Hay un acuerdo al respecto de garantías, pero ¿cuál podría ser, en términos de voluntad política, de decisión, la acción del gobierno para resolver esos temas que están hoy viviendo las comunidades agrarias y que amenazan el proceso de paz? Pues hay unos compromisos ya firmados, que hay que desarrollarlos, que hay que implementarlos en función de sentar las bases para que ese fenómeno desaparezca. Pero la principal decisión, y que está planteado en el acuerdo, en lo que se ha firmado, es que tenemos que hacer un compromiso. Y la clase dirigente de este país debe sumarse a ese compromiso de no usar más la violencia como arma política. De no usar más la violencia para asesinar a los dirigentes campesinos, para asesinar a los que están luchando por tener tierra, para asesinar a los que están luchando por vivir un poco mejor, porque haya mayor equidad, porque haya una distribución un poco más equitativa de la riqueza, que se le apoye al campesino con salud, con transporte, bueno, con todas esas reivindicaciones que no son nada del otro mundo, y que Colombia tiene un potencial del punto de vista agrícola muy grande, que entre todos debemos aprovecharlo para el desarrollo del país. La gente dice, bueno, ahora ustedes se van y ¿en qué vamos a quedar? No, nosotros no nos vamos. No, pero las armas han sido un instrumento y estamos sentando las bases para que no haya necesidad de usar ese instrumento. Pero la lucha no vamos a abandonar la lucha va a seguir. ¿Pero qué podemos decir a partir de la firma del cese bilateral y definitivo? ¿Qué viene? ¿Cuáles son en perspectiva los momentos claves para decir llegó el momento
de firmar el acuerdo definitivo y todo lo que implica a partir de lo que está establecido en los acuerdos? Yo creo que el haber aceptado el gobierno, el de que no es conveniente poner fechas, ha sido una ganancia muy grande. Lo que nos estamos colocando son metas. Y coincidimos, yo después del evento, de la ceremonia, tuvimos una reunión muy buena, muy importante con el presidente Santos, en que miramos todo esto en general, ¿no? Lo que nos falta y cómo construimos lo que nos falta. Yo se lo digo, personalmente le vi mucha disposición al presidente. Y de nuestra parte se la manifestamos también, planteamos soluciones, él también planteó alternativas, a ver cómo lo hacemos lo más pronto posible, partiendo de que para mañana es tarde. La entrevista suya con Ban Ki-moon, la presencia de Naciones Unidas en la firma de este acuerdo, ¿qué significa? ¿Qué podemos decirle al pueblo colombiano de lo que representa el papel de Naciones Unidas acompañando el proceso? Pues le digo que fue una entrevista muy estimulante, porque además hubo otros sectores muy representativos de esa comunidad, de las mismas Naciones Unidas. Estuvo el presidente del Consejo de Seguridad, el presidente de la Asamblea General. Pues hombre, a nosotros eso nos da, digamos, no la garantía, yo creo que quienes tenemos que garantizar que este proceso salga adelante somos los colombianos, pero sí necesitamos el acompañamiento. Y recordando esas experiencias que usted señalaba antes, las traiciones, los incumplimientos que han habido en otros procesos, un instrumento que nos permite por lo menos hacer la pelea para que se cumplan las cosas es ese acompañamiento. Yo vi al señor Ban Ki-moon muy emocionado y me estuvo diciendo, pues ellos conocen toda una cantidad de procesos que se han gestado en el mundo que han fracasado, y nos decía que nos felicitaba por la forma como nosotros hemos venido construyendo esto, y en especial porque en el acuerdo siempre hemos tenido presente toda la guerrillerada. Las zonas verdaderas transitorias, el papel de Naciones Unidas y los acuerdos, en una explicación muy básica de pronto para que el campesinado ubique cuál va a ser su relación, su interacción con estas zonas y lo que representan ubicadas en las regiones que se han definido, ¿qué podríamos decir al respecto, comandante? La idea general ya está acordada, pero se está construyendo. Hasta el día de hoy todavía están los camaradas de la subcomisión técnica junto con los militares activos que están en la mesa, todavía están puliendo detalles en la forma, ya los conceptos están claros. Ese es un paso necesario de dar para volcarnos ya así todos hacia la sociedad, hacia los territorios de paz, en función de hacer política. Allí que vamos a afectar la propiedad privada en absoluto, van a ser, como siempre lo hemos hecho, campamentos. Lo que pasa es que esta vez no van a ser campamentos de guerra, no vamos a hacer trincheras, no vamos a construir casamatas para protegernos, para poder disparar o protegernos de los bombardeos. No, yo creo que allí incluso vamos a construir escenarios que nos permitan vincularnos y vincularnos con la gente de las regiones. Entonces yo creo que hay una cantidad de desinformación que no tiene razón de ser, porque como le decía, hay cosas que incluso todavía estamos puliendo, y el hecho que se haya creado ese mecanismo de monitoreo y verificación tripartita, caso único en el mundo, siempre en otros procesos ha estado Naciones Unidas, pero como Naciones Unidas. Aquí es un componente que está integrado por el gobierno, que irá a nombrar sus delegados, las FARC, que está nombrando sus delegados, y Naciones Unidas, que ya también está, creo que ya han arribado a Colombia varios de los que van a ser parte de ese componente. Es algo sui generis, como dicen. Ha habido mucha especulación frente a las definiciones en la última etapa de que las FARC renunciaron a la idea de la Asamblea Nacional Constituyente, que se van para el referendo, que esperan las definiciones de la Corte. Bueno, en concreto, ¿cuál es la definición al respecto de la participación popular para darle vía libre a los acuerdos, luz verde a los acuerdos? Con el gobierno llegamos a un acuerdo, después de un tire y afloje y de posiciones encontradas, vamos a aceptar lo que la Corte diga. Eso es todo. Pero el tema de la Asamblea Nacional Constituyente como proyecto... No, es que la bandera, la Asamblea Nacional Constituyente es una bandera de las partes de que existimos como sí. FARC. Nosotros creemos que el país se merece unas profundas reformas institucionales. Uh-huh.
Y un escenario donde eso se puede producir es la Asamblea Nacional Constituyente. Esa bandera no. Bueno, aquí más adelante, mucho un poco más adelante, pero esa bandera la seguiremos manteniendo, porque además sentimos interpretar las aspiraciones de grandes sectores. ¿En qué se diferencia este proceso hoy a los procesos de los 90? ¿Dónde hay que ubicar los elementos que resaltan que esta es una negociación distinta, que este es un acuerdo con otros componentes? Los otros procesos fracasaron. E incluso en aquellos donde los sectores desaparecieron, movimientos guerrilleros, pero ¿qué transformaciones se produjeron en la vida económica, social y política del país? Prácticamente ninguna, de resaltar, pues, que sirviera para abonar la paz. Todo lo contrario. La diferencia, ya lo decía, la clase política colombiana y los amigos del norte tomaron la decisión de abrir esas compuertas. Nos combatieron casi 10 años con todo lo que tenían a su disposición. La más alta tecnología usada para la guerra. Operativos que yo creo, operativos militares ofensivos que yo creo que en ninguna parte, digo yo, de América Latina, se llegaron a ver. Y no nos derrotaron. Pero ahí pusieron toda su maquinaria mediática para incidir en la mentalidad de la gente para que no nos apoyaran, para cerrarnos el espacio, porque una guerrilla que no tenga apoyo de masas desaparece. No lo pudieron, porque aquí estamos. Nos golpearon, sí, muy duro, pero nos derrotaron. Ahí estamos, aquí estamos. Entonces, los recursos para la guerra se agotan. La maquinaria y humana y técnica para la guerra también se desgasta. Fenómenos muy complejos con ese montón de lisiados, de heridos. Ya los hospitales militares estaban rebosados. Porque el conflicto se invisibilizó, pero no por invisibilizarse, invisibilizarse a través de los medios desapareció. No, los combates se producían diariamente. Ah, no los referenciaban en los medios, pero en los hospitales sí recibían los lisiados y los heridos. Y a las viudas les llevaban sus muertos. Eso desgasta. Eso no aguanta, y no nos derrotaron. Recuerden que el señor presidente que comenzó esto lo dijo públicamente: en 2 años los voy a acabar. Y fueron casi 10 años hasta que entramos a este proceso con esa ofensiva sin parar, y ahí estamos. ¿Cuál va a ser el elemento de esta guerrilla, la más antigua del continente, del hemisferio occidental, que se reclamó como marxista-leninista, pero además con un componente campesino histórico? ¿Cuál va a ser su planteamiento central? Yo creo que la mayor equivocación que podríamos nosotros cometer desde el punto de vista político es aparecer ante el escenario político colombiano mostrando una fórmula ya acabada. Y eso está en construcción. Nosotros mismos estamos debatiendo, discutiendo. Tenemos que poner y estamos poniendo toda la guerrillera a discutir ese tema. Pero también nos estamos nutriendo de las opiniones de los distintos sectores políticos y sociales de Colombia para entre todos construir esa alternativa. Nosotros no vamos a llegar a... La fórmula salomónica es esta. Creo que nos equivocaríamos. No, vamos entre todos a construir esa fórmula. Tenemos ideas, tenemos experiencia, porque pues surgimos haciendo política y toda la vida con las armas en la mano estuvimos haciendo política. Tenemos un acumulado también. Comandante, usted recordaba en su declaración el día de la firma del acuerdo del cese bilateral que es preocupante que mientras se avanza en la construcción de este acuerdo hay toda una ofensiva de leyes, de códigos como el código de policía que afecta a los jóvenes de las barriadas populares en las grandes ciudades, el tema del SMAD, el tema de la normatividad de rigor para las clases populares en impuestos. Bueno, estos temas que no son gestos estrictamente de paz, ¿cómo plantear desde el ejercicio que se está desarrollando en este proceso gestos de paz reales, efectivos, concretos? Sí, lo que pasa es que hay que pues como diferenciar las cosas, ¿no? Estamos aquí tratando de buscarle salida a un conflicto armado que tiene un componente social. A ese conflicto social tenéis que buscarle salidas. Todas estas medidas antipopulares que está tomando el gobierno pues alimentan el conflicto social. Y hay que trabajar en función de eso.
Y si vamos a salir a la lucha política, vamos a meternos dentro de ese conflicto social y a tomar partido dentro de ese conflicto social, con la garantía de que la clase dominante no nos va a matar por eso, porque pensamos distinto y porque creemos que Colombia hay que construirla con otros parámetros. Ya dentro del conflicto armado, yo comencé en la conversación con Santos a decirle: presidente, yo creo que por lo menos a usted ya no le puede quedar ninguna duda de que nosotros estamos jugándonoslo por la paz. Y en el transcurso de este proceso hemos hecho varios gestos para demostrarle a Colombia, al mundo, que sí estamos dispuestos a construir por la paz. Llevamos casi un año de cese unilateral. Y yo llamaba la atención en el sentido de que hay zonas todavía donde el ejército está realizando operaciones ofensivas sobre nuestra gente como si se hubieran tomado un pueblo o hubieran asaltado una patrulla. No se justifica eso, ese tipo de operativos. Y yo creo que el presidente debe tomar cartas en el asunto, porque nosotros necesitamos también que la guerrillerada lo sienta de verdad, que la contraparte sí está contribuyendo a generar ese ambiente. En este momento yo estoy orientándole a todos los guerrilleros que se sienten desde ya a estudiar detenidamente todos los acuerdos en función a la Conferencia Nacional Guerrillera, que es la que nos tiene que decir: lo hicieron bien y vamos para allá. Pero para eso la gente necesita el espacio, la tranquilidad. En la gran mayoría de campamentos lo están haciendo, pero hay en algunas zonas donde la gente está desatrincherada, porque hay operativos buscándolos, no para saludarlos. Y dentro de ese marco, incluso venimos haciendo cosas que no le hemos anunciado al país, no lo hemos comunicado, por distintas razones. Pero hace más de 3 meses suspendimos el reclutamiento de hombres y mujeres para las filas de las FARC. Y acabo de dar la orden a todas las estructuras de las FARC que suspendan los impuestos a toda la actividad económica legal que hay en las regiones. Impuestos que le tenemos a los ganaderos, pues a los distintos, a las distintas fuentes de financiación, al comercio en alguna región, al gran comercio. Esa orden ya fue impartida y en este momento debe estarse ejecutando. Sin duda es una gran noticia, comandante, porque eso va a permitir también, pensamos nosotros desde el movimiento social popular, quienes acompañamos el proceso de paz, quitarle mucho del veneno, entre comillas, de la argumentación de quienes se oponen al proceso de paz, cuando hablan de que la insurgencia no ha dejado su dinámica, su actuación, digamos, en términos de sus impuestos, de su relación con comerciantes, con las economías regionales. Eso me parece que saluda de parte de ustedes el proceso mismo y bueno, enhorabuena, ¿no?, esta decisión. Sí, yo creo que consideramos que es el momento. De todas maneras, no lo hacíamos no por falta de voluntad, sino porque nosotros tenemos que comer. Y no es la comida para una, dos o tres personas. Son cientos, miles de guerrilleros que hay que todos los días garantizar la comida, la ropa, la medicina, que cuesta mucho más que la comida. Bueno, y todo lo que necesita el ser humano en el día a día. Pero creemos de que ya falta poco, que con lo que tenemos ahí logramos llegar al final del acuerdo. O sea, hay unas exigencias propias de los avatares de la guerra. Quizá esperamos de parte del gobierno también la disminución de su pie de fuerza, de generar otras condiciones de inversión de recursos al campo, a las necesidades sociales de la gente, ya que no va a haber una lógica de confrontación militar. De alguna manera, lo que planteaba Santos, no sé usted cómo lo vio, no en una buena metodología, por supuesto, ni pedagogía de paz, de decir que la guerra tiene costos y que la guerra por eso es terrible, por eso hay que superarlo. La guerra es terrible es por el dolor humano que se crea. Comandante, por eso usted... nosotros no iniciamos la guerra, que es algo muy importante que siempre hay que tener como referente a la hora de hablar de este proceso. ¿Cuál va a ser ese salto, de alguna manera, al escenario político de un hombre de la guerra que transita hacia la paz? ¿Va a seguir siendo ese Timochenko? ¿Va a ser de nuevo aquel hombre que provenía de las calles
del Quindío, de su ejercicio político en plaza pública, con la Unión Nacional de Oposición, con su historia en el proyecto juvenil comunista, de la juventud comunista. ¿Cómo ve usted ese momento, ese día de la firma definitiva de la paz? No lo he pensado. Aquí estamos en una actividad del día a día, tratando de, en este momento, de cómo construimos las distintas decisiones que hay que tomar de manera colectiva en función de llegar lo más pronto posible. Y verdad, en serio se lo digo, sinceramente no me he puesto a pensar cómo me siento más cómodo a mí eso de, pues, comandante. Bueno, sí, es el papel que me ha tocado jugar, es lo que, conductor de toda una cantidad de hombres y mujeres que se han unido, igual que lo hice yo, de forma voluntaria a esta lucha. Ya desde el punto de vista personal, a mí, yo siempre digo, yo le regalo el señor, el comandante, y con Timo me siento bien desde que le dije a alguien por ahí, se haga con respeto. Y comandante, su recuerdo de esa etapa de la transhumancia guerrillera, no digo solo un recuerdo de la guerra, sino de la vida misma, de los días, de la cotidianidad, como hombre en armas, como rebelde. La guerra genera unas relaciones interpersonales muy fuertes, muy sólidas. Una comunidad, un colectivo, donde incluso los conflictos que se generan en cualquier grupo humano se resuelven a partir de los principios organizativos nuestros, de una manera, no sé si la palabra sea, ya que estamos hablando, pacífica, de los conflictos entre nosotros que existen en el día a día, porque de pronto no echaron suficiente comida y la comida salió muy poquita y la gente quedó inconforme, porque de pronto alguien dijo una palabra que a X o a Y lo ofendió. Entonces nosotros lo resolvemos de manera colectiva y con unos principios éticos como revolucionarios, y que eso genera unos lazos afectivos. Y más cuando uno, no es en todo momento, ¿no?, pero sí a cada rato, pues está la vida en peligro. Y sabe que la vida de uno depende del compañero o compañera que está a la izquierda y el que está a la derecha. Entonces, ese es un colectivo muy hermoso, del cual uno se ha enamorado, y uno piensa de que, bueno, ya no vamos a estar en guerra, pero toda esa experiencia tenemos que mantenerla, incluso lograrla transmitir a la sociedad. ¿Va a extrañar esa vida en comunidad de la montaña? No, yo creo, no, porque la decisión nuestra es mantener la comunidad. Yo no me imagino solo. Yo me imagino acompañado con mis camaradas, con mis compañeros, afrontando las tareas que la organización nos designe después de que se firme la paz. ¿Usted pensó en algún momento que iba a ser protagonista de este momento? Jamás, nunca, nunca, por mí. Dicho, incluso todavía no lo creo. Yo me miro en televisión, en ese escenario como el del 23, y digo, ¿sí soy yo? ¿Qué está leyendo ahora, comandante? ¿Qué, de pronto, un libro que usted no pudo leer por los momentos aciagos de la confrontación, que lo esté leyendo ahora y que de alguna manera, no sé, coincida con este momento? No he tenido tiempo. Una de las frustraciones que tengo en este momento es esa. Quisiera tener unos dos días para sentarme por ahí a mirar qué es lo que... Ahí tengo un poco de libros que ni me acuerdo. Y me he dicho que he mirado y que este está interesante para leerlo, pero no ha habido tiempo, sí. Y yo creo que a ninguno, en los camaradas que están aquí, que yo creo que todos son mucho más aficionados a la lectura que yo, una de sus frustraciones es esa. Y sí, todos soñamos con tener siquiera dos o tres días para buscar a ver qué de todo lo que ha salido últimamente, o incluso de libros viejos que no haya uno podido leer, tener el tiempo para disfrutarlos. Soñamos, y si en un sueño usted viera a Jacobo Arenas y a Manuel Marulanda, ¿qué les diría hoy, aquí en La Habana, a puertas de un acuerdo para la paz de los colombianos, para solucionar la confrontación militar que ha agobiado a nuestro pueblo durante más de 60 años? Le preguntaría lo que Fidel le preguntó alguna vez a Camilo. ¿Vamos bien? Agradecemos al comandante Timo León Jiménez por haber aceptado las cámaras, el trabajo periodístico de la Agencia Prensa Rural y de la Agencia de Prensa Alternativa.
propósito, proyecto de la comunicación popular que se viene consolidando, que se viene construyendo a partir de la trayectoria de muchos procesos. Queremos expresar nuestro compromiso con lo que significa el proceso de paz para el pueblo colombiano. Hemos estado junto con las comunidades campesinas en resistencia y hoy conociendo los protagonistas de este proceso, arquitectos de un momento histórico para el pueblo colombiano. Comandante Timoleón Jiménez, muchísimas gracias. Y no sé, tiene las cámaras para saludar usted al Movimiento Popular. No, lo único que les digo a ustedes y a todos, no desfallezcan, que yo creo que vamos por el camino acertado. Sanar mi tierra, dame la esperanza. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos. Quiero hacer un mundo de colores. Quiero mirarte, quiero acercarme al país.